Bueno, señores, andamos aquí en algo que ustedes conocen. Se llama Zihuatehuacán, señores. Ténganme por aquí un momentito. Se llama ese lugar donde andamos disfrutando. Y yo no ando solo. Andan ahí mis amigos guanacos 503, allá andan, que ahí vienen ya bajando. Se van a echar el chapuzón en ese. El chapuzón, hombre. Sí, así que vamos a ver y explorar un poquitito el parque. Si ya lo conoce o ya lo ha visto, hoy lo vamos a ver cómo está en este día. Así que pásela bonito. Se te va aquí el. ¿Cuánto cuesta la entrada? 1.50 por persona. 1.50 por persona, claro. 1.50 por persona es la entrada, señores. Ya van a ver que sí son. Son varios lugares, miren, pero este palo de amate es que está lindo, lindo, señores. Así que vamos a seguir viendo porque lo bonito es el turismo, lo bonito es que usted venga a acompañar este lugar para que usted disfrute. Recuerde que si usted viene a este lugar, también hay comedores. Hay comedores donde usted puede disfrutar de un plato de carnita, de pronto, lo que sea. O sea, hay comida. Hay comida a la vista, tanto aquí como allá arriba. Estamos llegando como que al primer parqueo, señores. Eso sí, véngase listo porque grada sí va a subir, señor. ¿Y por qué no pudimos entrar ahora aquí? Porque ya está lleno. Ya estaba cerrado, ya, ajá. Ya estaba cerrado, pero seguimos viendo este lugar. Ajá, yo para no subir gradas me voy a ir por las rampas. Cabe mencionar que hoy el parque está siendo administrado de una forma diferente. Y por lo menos estas rampas no estaban. Cuando yo vine, no estaban, el cual ayudan mucho. Mira, estas rampas no estaban. Ustedes están pensando en la persona discapacitada. Sí. En entrada también puedes gestionar para las glorietas, sí, para que te las alquilen, incluso hasta hamacas, creo yo también. Sí. Pues si usted no trajo su ¿cómo se llama? Su tanga o su cosa así, no se preocupe porque aquí la gente le vende de todo. Vaya, como les venía diciendo, si se le olvidó la tanga, si se le olvidó el traje de baño, aquí los muchachos venden, ¿verdad? De todo, hasta un recuerdito, miren. Tienen un recuerdito, si usted se quiere llevar un recuerdito de este lugar. Así que, por aquí pueden venir. Y miren, es un día miércoles, señores. Y yo no me imaginé que esto estuviera tan lleno, señores. ¡Wow! Está rico, un rico lino, señores, para que usted venga a disfrutar. Exacto. Ahora, si está pensando en un bocadillo dulce, ahí encuentra también bocaditos dulces y encuentra también las tostadas para que usted disfrute. Aparte de eso. Buenas. Aquí están las mesitas para que disfruten. Y de pronto si quiere almorzar, quiere comer algo, ahí lo puede encontrar. Aquí estamos. Miren, está bonito, la verdad. Me parece fantástico este lugar. Me encanta. Eh,
También hay seguridad, señores. Hay un tobogán allá arriba también que pueden venir a disfrutar. No, hombre, está chulada. Para que niños y grandes vengan a disfrutar de este lugar. Si usted vino aquí, déjenme en los comentarios, por favor. Déjenme en los comentarios, yo fui a ese lugar. Buena. Lindo lugar, señores. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cuál es su nombre? Nelson Recinos. Nelson Recinos, cuénteme. Así es. Usted es parte de las personas que mantienen el parque tan bonito. Cuénteme, es un esfuerzo bastante grande que se tiene. Sí, la verdad, sí, gracias a Dios y a todos los compañeros, ¿verdad? Y a los jefes, el parque se mantiene muy bonito. Sí, he visto el esfuerzo que le han puesto para mejorar, ha mejorado un montón a comparación de antes. ¿Cuál ha sido la diferencia de antes y hoy? El mantenimiento, ¿verdad? El mantenimiento y el esfuerzo de los trabajadores, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho, ¿verdad? El esfuerzo de que se le pone, las ganas de trabajar, ¿verdad? Y el material que llega a tiempo también. Sí, vemos de que bueno, conozco un poco de lo que usted hace y es experto también, jardinero experto. Vemos de que también las plantas y hay muchos lugares muy aseados en el parque. Cuéntenos una cuestión. ¿La gente ya tiene más cultura para botar la basura o siempre hay a veces que andar pues encima de las personas? Pues sí, la gente, pues uno también es parte del mantenimiento. Hay muchos depósitos también que se le pone a la gente y el mantenimiento, como les decía anteriormente, que se le está dando pues a lo que es el parque, ¿verdad? A lo que es el parque. Así es, estamos pendientes de mantener siempre limpio y aseado todo aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando? Poco tiempo. ¿Poco tiempo? Poco tiempo, sí. 4 años de estar aquí laborando para esta institución. Bueno, muchas gracias por su información. Bueno, señores, y nos encontramos con ese caballero. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es René Rivera. René, cuéntenos, ¿cómo la pasaste ese día en el parque? Pues mire, muy bonito, muy contentos, agradecidos por la oportunidad de haber venido porque encontramos un parque nuevo, bastante renovado. Y para mí fue, después de hace mucho tiempo, volver a recordar hasta mi infancia. Volver a recordar su infancia. ¿Usted venía muy seguido aquí a este lugar? Pues mi papá y mi mamá me traían cuando yo estaba bien pequeño. Eso puedo decirle hace... Sí, sí. ¿Qué le pudiera decir a la gente que lo va a ver fuera del país? Bueno, invitarlos a que vengan a hacer turismo acá a El Salvador. Está muy bonito. La zona es... no hay delincuencia, gracias a Dios, todo bien. El parque tiene una infraestructura bonita y los invitamos a que vengan, pues. Muchas gracias. Diga, páselo bonito. Páselo bonito. Mira, aquí está su sobrina que le quieren mandar saludos, tío. No, que... Tía, tío, no quería, mire. Aquí la está viendo en vivo y en directo, tío. Así que, ¿cómo se llama el tío? Tío Mincho. Tío Mincho. Fíjese que yo la rogué para un saludo y no quería, así que... No, pero, usted, mándele el saludo, pero, porque él es un seguidor. Pero aquí anda, mire, anda disfrutando. Tío Mincho, saluditos. Así que, no, señores, seguimos, gracias. Y ahorita voy a mandar el saludo. Y un saludo para tío Mincho Guzmán, que nos sintoniza desde dónde. Vive en Estados Unidos, pero es salvadoreño. Vive en Estados Unidos, pero es salvadoreño. Así que, pues, muchas gracias por vernos, apoyarnos y disfrutar de este lindo contenido. Somos Camilo y José Delgado en YouTube. Vemos algo de que a veces cuando uno viene a los parques ya uno se siente triste y es la hora de irse, señores. Andamos alrededor de las 4 de la tarde aquí en este lugar. Pero miren. ¡Wow! Así que, señores, vamos a ver. Ahí está el agua, señores. El agua está sumamente helada, señores. Pero ya muchos de ellos ya se van, señores. Ya se cambiaron.
ya van hacia casita. Bueno, han visitado el parque desde pues todo el día. Sabemos que hay diferentes piscinas, señores. Bueno, la piscina esta de aquí la han estado ahorita llenando, pero todas las demás atracciones del parque sí han estado funcionando. Así que pues todo este grupo de personas ya está dispuesta a irse a, ¿cómo se llama?, a su casita. Bueno, y seguimos con más. Andamos desde el Cihuatehuacán, señores. Y Yoba está ya y sus amigos allá, ¿ve? ¿Cómo estamos? Pásela bonito. Pásela bonito, gracias. Pues hay muchas personas que ya están disfrutando de este día. Hola, buenas. ¿Desde dónde nos visitan ustedes? De Santa Ana. Ah, de Santa Ana son ustedes. Ah, sí, conozco. ¿Y usted dónde vive? Aquí en Santa Ana también. ¿Y usted? También. ¿Qué le ha parecido? ¿Bonito? Bonito. Qué bueno, qué bueno. Giovanni, ¿cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? Está tibia. ¿Está tibia? ¿Será por la orinoterapia? Hay grandes probabilidades de que llueva, señores. Pero miren, en realidad el parque está bastante bonito. Y pues los toboganes. Ahorita creo que ya el tobogán ya lo apagaron. Porque ya casi están, ¿cómo se llama?, bastante, ya es tarde, casi las 5 de la tarde, señores. Y pues es así como ustedes pueden venir. Miren, ha cambiado mucho. Generalmente el parque ha cambiado mucho porque anteriormente pues no estaba. ¡Oh! ¡Te vas a lanzar! Espérate pues. Dale. Así un láncese. La arena estaba de bote en bote. Listo, let's go. Uno, quiero ver eso yo. Ya. Oh. Sí. Te golpeaste, ¿no? Lo voy a tocar con la mano. Tragaste nada, mamá. Se me fue con la nariz. Pero logré tocar con las manos del suelo. ¡Ah, Pacho! Sí. ¿Dónde está más hondo? Allá conforme van ellas, más hondo, ¿ven? Bueno, pues ella está rica el agua. Fíjate que este parque, yo no pensé que hubiera estado lleno a esta hora aquí. Yo pensé que por ser día de semana iba a estar tan lleno, pero sí hay gente. Pero sí, sí. Agradecer a Guanaco 503 por el audio que se está escuchando ahorita. Ah, ya ven, va. Mira, ve. Ey, Javier, ella quiere que la entreviste, ve. ¿Ella? Sí. Aquellos ya están entrevistando. Lugareña del lugar. Y otro lugar aparte. Mira, ay, qué galán, ve. No, hombre, sí. Algo lugareño de aquí, de Santa Ana, aparte de la. Galán, señores. Galán. Así que, fíjense que cuando yo recuerdo de este lugar, es de que es que solo había esta piscina y era como para nadar olímpicamente. Luego la modificaron y la hicieron como para niños. ¿Qué pasó? ¿Los panes chucos son de aquí? ¿No se miran en otro lugar o sí? No, son de aquí. ¿Y son
son, es cierto que los fabricaban en San Salvador, ¿sí? No. Son de aquí. Son de Santa Ana. Son de Santa Ana. Bueno, entonces, gente, la otra pregunta, ¿Alianza o Fa? Ya ves, no, que aquí te van a decir Fa siempre. Así que bueno, señores, aquí estamos llevándoles imágenes desde el Cihuatehuacán. Espero que les esté gustando o por lo menos estén recordando de cuando ustedes vinieron a este lugar. Muy bonito, la verdad, muy bonito para venir a disfrutar. Vaya. ¿Cómo se va a tirar? Para empezar, díganme cómo se va a tirar. De bomba. Espérate. Que yo voy a hacer porque dice que de bomba. ¿Me va a quedar agua a mí o no? Sí. De seguro, sí. De bomba se va a tirar, va. Tírese, pues, va. Una. Espere. La última. ¿Usted también se va a tirar? No. Si ella se va a tirar de bomba, ¿y usted cómo? Yo de pique. Bueno. Señores, las dos voluntarias, tanto para Guanaco 503 como para Camilo José Delgado, me voy a dejar para este lado. Vamos a ver. Espérame, que estoy viendo el ángulo bien. Yeah. Espera, para que no me mojen. Va, uno, dos, tres, dele. Dice que me quedaba ahí, me mojaba. Vaya. Gracias a todos ustedes que. Ella me conoce a mí. ¿Ah, ya? Sí. Sí. ¿Ya le ha comprado el teléfono? No, nunca me ha vendido. Sí. De otro lado, no podemos revelar, señores. Así que, señores, pásela bonito. Bueno, mis amigos, les agradezco mucho que hayan podido venir a la Ciudad Morena. Recuerden la primera vez que hablamos, que los invitamos a que vinieran. ¿Y qué percepción se llevan ustedes de este lugar? La verdad que vamos encantados con Santa Ana. Puedo decir yo que es algo, tiene hermosos lugares turísticos y gastronómicos también. La verdad que sí, muy encantados. Sí. ¿Y usted? No, que a mí concierne, me voy a encantar con las pupusas, con los panes chucos. O sea, una gastronomía exquisita. Y los centros turísticos que tiene, las zonas atractivas, la naturaleza, todo eso es algo fenomenal. Y invito a nuestros hermanos que viven en el exterior, pues que si quieren venir a Santa Ana, tienen que venir a estos lugares. Y quién más que Josué Delgado para darles este tour que nos dio. Y muy agradecidos contigo también. Bueno, les agradezco mucho, hemos disfrutado pues de muchas cosas y este es prácticamente ya el final del día. ¿Qué le pueden decir a la audiencia que los va a ver al final de todo eso? ¿Qué le pueden decir a esa audiencia de Camilo y José Delgado? No, hombre, que la verdad que Santa Ana está bien bonito. Si usted no es de Santa Ana y quiere venir acá, venga acá a disfrutar. Contáctese ahí con el amigo que, como dijo Javier, le va a llevar a un buen tour. Santa Ana tiene muchos lugares que descubrir, incluso nosotros no hemos terminado todavía de conocer Santa Ana, así que va a haber partes de que cuando vengamos vamos a tener que salir con José a conocer. Sí, okay. Sí, para la audiencia de Camila y José Delgado le deseamos unas buenas bendiciones y también que si usted quiere venir aquí a Santa Ana, ¿quién mejor que un santaneco como José Delgado para darle este tour que nos dio a nosotros? Y también si no está suscrito a nuestro canal, le decimos que se suscriba a Guanacos 503 para que pueda ver videos también hermosos de todo el país y exclusivamente también esta saga de Santa Ana que van a ser como unos 8 videos que hemos sacado. Bueno, señores, nos despedimos quizás de aquí sin antes decirles gracias a todos ustedes y decimos ¡pásela bonito! ¡Bonito! ¡Qué lindo!